Bienvenidos a la hora de trading hoy día miércoles 27 de marzo. Muy bien amigos, espero que todos estén bien, espero que se hayan levantado con buena vibra. Comencemos. ¿Qué está pasando en el pre-market? Miren amigos, son 8 y 23 de la mañana. 8 y media empieza el mercado. Bien, como estamos observando, los mercados siguen positivos. Van subiendo lentamente. Ahí viene a Apple. Apple está recuperando. Se ha quedado plano, está tratando de recuperarse. Se ha quedado en ayer, estaba en 170, subió hasta 172. Luego bajó, pero luego otra vez en 170 y otra vez está subiendo. Facebook, de igual manera, está plano, subió, bajó, subió, bajó al final y ahora está nuevamente subiendo. O sea, las acciones están en un vaivén. Es una buena forma para hacer trading, ¿no? O sea, sube hasta un nivel. Luego bajan, otra vez hay que... Microsoft, sí es eh, igual, todas las acciones están ahora planas, suben, bajan, suben, suben, bajan, se están manteniendo. Ahora está nuevamente subiendo, durante la mañana subirá, luego bajará. Todavía no hay noticias importantes que muevan rápidamente al mercado. Google sí ha comenzado a subir, ¿no? como ven, luego de una caída, tiene una recuperación rápida, sigue subiendo hoy día, va subiendo lentamente, ¿no? Eh, los inversionistas están comprando a la espera de los resultados. Tesla, igual, ayer subió, hoy está volviendo a subir un poco, luego bajan al final, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo ahora es que las acciones empiezan subiendo y antes de terminar el mercado, bajan. Así está ocurriendo casi todos los días en todas las acciones. Eh, siempre en la mañana, especialmente eh, cuando inicia el mercado, las acciones suben rápidamente. Cuando ya va llegando la, la una, dos de la tarde, Termina a 3 de la tarde, las acciones bajan. ¿no? Entonces pueden ver ustedes, la mayoría está haciendo lo mismo. ¿ven? Amazon subió, ¿ven? suben, bajan. Suben, suben. Acá hubo una subida ayer y terminó bajando. Cuando es la roja, que las acciones al final han bajado. Pero todos empiezan, ayer también ocurrió lo mismo. Las acciones empezaron positivas y luego terminaron bajando, ¿no? Entonces ven ustedes, se va repitiendo lo mismo en la mayoría, ¿no? Acá tienen a NVIDIA. ¿eh? Ayer tuvo una subida y terminó bajando. Cuando la vela es roja, está terminando bajando. Ahora está nuevamente subiendo. Igual Netflix. ¿Ven? Ayer tuvo una subida. De todas maneras, ayer sí subió. Pero terminó también bajando un poco, ¿no? O sea, acá esta vela nos muestra hasta dónde subió y luego terminó bajando acá. Micron Technology. También. No, tuvo un, una ganancia muy importante con sus resultados, saltó, subió, bajó, subió. Y nuestro querido Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, el loco Donald. Su acción se parece al loco, está medio volátil, volátil como el presidente. ¿no? Miren, ayer tuvo una subida fuerte, como le digo nuevamente, las acciones. Se inician subiendo. Y tuvo una subida fuerte hasta 78. Y... Uy, una, una barbaridad. Casi 78. O sea, la ganancia fue como 20% y algo. Pero terminó bajando. Y ahora miren, la acción nuevamente ha subido 22% con respecto al día de ayer. Entonces hay que aprovechar de hacer trading. Todavía, cuando yo les hablo, y escúchenme, la gente a veces me se confunde. Cuando yo le digo, esta acción tiene futuro, futuro, estoy hablando de, de acá para adelante. Si, vuelvo a repetir: si el 5 de noviembre Donald Trump gana las elecciones, esta acción se va a ir para arriba. Escúchenme. ¿Ya? Ahora usted puede tratar de comprarlo y guardarlo. Pero ya no lo vea todos los días, porque la acción va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar. Ya. Pero tenemos la certeza de que Donald Trump va a ganar todavía. Pues no. Después del 5 de noviembre o ya próximo el 5 de noviembre, si Donald Trump gana, esta acción se va para arriba. ¿Por qué? Porque él es el presidente. Todo el mundo va a querer hacer negocios con, con su compañía, pues, ¿no? Seguramente porque la ley impide, si Donald Trump llega a ser presidente, va a tener que renunciar si tiene él un cargo importante en esa compañía. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de intereses. Gobierno, presidente del gobierno y vamos a decir, presidente del directorio de esa empresa. Entonces, hay conflicto de intereses. Entonces, tiene que renunciar acá. Igual es su empresa. Lo que pasa es que él no va a desempeñar un cargo importante por el conflicto de intereses. Muy bien amigos, vamos a, van a ser 8 y 30 de la mañana. Van a ser 8 y 30 de la mañana. Así que amigos, iniciamos la hora de trading. Muy bien amigos. Hoy miércoles 27 de marzo. La hora de trading. Yupi. Muy bien señores. 8 y 30 de la mañana. Entren por el canal de IPMEC. Página web, ipmedu.p. Entren a clic en vivo. Y me van a poder ver, como ya, como es nuestra costumbre. Somos el primer instituto que se dedica a la educación financiera. No desde ahora, amigo. Nosotros estamos desde el año 1992. Este instituto lo fundé el año 92 con la finalidad de transmitir cultura financiera al público. No es un instituto de ahora. 1992. En forma ininterrumpida desarrollamos cursos. Somos el único que dicta todos los cursos. Educación financiera, lo que todo el mundo necesita. Canal ahora, por pues nuestro canal Meta y Pemec, Conduce quien les habla. Muy bien amigos. Empezamos la hora de trading con el inicio la apertura de la bolsa de Nueva York. Muy bien amigos. Talán, talán, talán. Plim, plim. Ustedes dirán, ¿por qué hago esta campanita? Así empezaba la bolsa de Nueva York antiguamente. Muy bien amigos. Se inicia la hora de trading. Comenzamos. Miren amigos. Ayer la acción de Donald Trump bajó. Especulación. Usted tiene que estar... Si lo compró acá al final de la rueda, hoy está ganando 20%. La acción ha subido, ¿eh? Está en 69,35. ¿No? Entonces ya ganó. Eso se llama trading, especulación. ¿ya? Ahora vuelve a subir, véndalo. O sea, ¿Y por qué baja? Es lógico. Si usted está ganando 10, 20% en un día, no se va a sentar a mirar. Tiene que venderlo. Todo, todo el mundo vende. Tiene una ganancia importante. Ahora, nuevamente compraron cuando cayó al final. Al final cayó en 57 dólares. Ahora nuevamente ha subido 22%. Miren. ¿Qué va a pasar? Va a seguir subiendo y al final seguramente de la antes que termine la bolsa van a vender, entonces entre ayer y hoy día que hayan ganado pues 10, 15%, 20, es un montón de dinero. ¿No? ¿Me entiende? Entonces, hay que saber interpretar lo que ocurre en el mercado. La bolsa nos transmite idea. Más aún si esta es una compañía vamos a decir recién formada. Todavía no hay pues utilidades, ¿no? Vamos a ver si tiene utilidades, miren. No tiene utilidades esa especulación, hay especulación por el nombre Donald Trump, la gente está comprando. Así como yo le digo, la gente dice, "Oye, Donald Trump, compra, 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 la gente compra, vende, todo." Va a estar en ese vaivén varios días hasta que llegue a ser plano. Está buscando un nuevo nivel. O sea, del primer piso subió al segundo, tercero, cuarto, quinto piso. Luego baja hasta el segundo piso. Luego sube otra vez hasta el quinto, sexto piso. Luego baja al tercer piso. Luego, y así. Hasta que de repente se queda en el cuarto, quinto piso estable. Entonces, está buscando su nivel, donde quedarse. Entonces, una acción, a ver, si ustedes quieren tener más idea de la acción, esto yo lo he dicho en clase. La gente a veces tiene un pequeño conocimiento y entra al mercado. Entonces, uno, esto es como cualquier otra actividad. Usted me dice, profe, vamos a hacer un restaurante. No, yo digo, mira, este, no sé cocinar. Entonces, si usted va a entrar a administrar un restaurante, tiene que saber de cocina, tiene que saber cuánto de carne echa un lomo saltado, cuánto de mondonguito echa un caucado, etcétera, etcétera. Si usted no sabe de restaurante y se mete a hacer negocio, va a fracasar. Entonces, tiene que estudiar cocina. Ah, no, yo ya sé cocinar. No es así. Uno tiene que saber administrar el restaurante. Tiene que saber la logística. Tiene que saber dónde se compra el producto más barato. Dónde hay calidad. ¿no? Y principalmente la sazón. Usted tiene un restaurante de lujo y su sazón es mala. La gente no va a entrar. A veces a la gente no le interesa el lugar. Le interesa la sazón. Pues usted se encuentra en restaurantes en La Victoria, en El Callado. Lugares donde de repente la gente tiene miedo de ir, pero va. Asume el riesgo de ir a esos lugares porque la comida es buena. ¿Me entiende? Entonces, igual. Esperen si a... que la bolsa de valor es un mercado donde uno, ya, mañana gano. Uno tiene que aprender, es todo un proceso. Muy bien, amigos. Sigamos. ¿Ven? La acción sube, baja, hace una subida de veintitantos por ciento. Acá lo pueden ver. Vamos a, a verlo un poquito más. ¿Ven? Miren. Acá hay algunos parámetros que hay que aprender, ¿no? Acá está el símbolo de la acción. Por qué se pone un símbolo a las acciones? Porque el nombre es muy grande. Por ejemplo, True Media and Technology Corporation, un nombre grandazo de la empresa. Entonces, si todos pondrían su nombre completo, no habría espacio para hacer todo esto en el, en, en todas las web o todas las plataformas. Entonces, yo, claro, yo les he puesto esto para que ustedes relacionen. Normalmente, cuando ustedes van a ver una plataforma o van a ver este, una página web de estos de esto mercados, no va a encontrar los nombres completos, solamente el símbolo. ¿No? Ya usted no. Acá, por ejemplo, profesor, ¿y cuál es el símbolo? Usted va y coloca en una web. DJT. Usted ya tiene en la cabeza DJT. Sabe qué es las acciones de Donald Trump. Oye, cómprame un BAP, o si no, un SCCO, o si no, un F, o si no, un GM. O sea, es como un idioma. Yo les puedo hablar 100, 200 en términos de simbología. Porque estoy en el mercado. Y ahí mi cabeza está las siglas. ¿No? Cómprame un APP. Cómprame un META. Un GOOG. -O, -O, ¿no? o sea. Entonces, como yo enseño, yo a la gente lo tengo que colocar el símbolo y el nombre en la acción para que pueda relacionar. Usted entra a otra página no va a poner petróleo. No, no lo va a entender. Tiene que ponerle el símbolo. ¿Ya? entonces Pone el símbolo. Va a salir. La información. Entonces acá como ven. Está el símbolo. Luego viene el last trade. ¿Qué es el last trade? El last trade es. Como el, el mercado empieza. Ocho. Y treinta de la mañana. Entonces. El lastre es el último precio de transacción. O sea, la gente compró a ese precio, ya. sigue comprando a otro precio. Ya. Entonces, por ejemplo, acá tienen. Este sería el lastre, miren, donde estoy colocando. ¿eh? Acá, 68, 58. Se mueve rápido porque acá, miren. Este es el movimiento que está dando. ¿Ve? Subió, ahora está bajando un poquito. Si usted subió, véndalo. Y ahora que espere que baje, vuélvala a comprar. Con tranquilidad. ¿Ve? Entonces, ya está bajando un poquito. Luego va a volver a subir. Luego, pero si usted ya ganó, apague todo y váyase. ¿No? Ya. Regresa a las 2, 3 de la tarde y ve cómo está el precio. Si ha bajado, bien, vuelve a comprar. Mañana otra vez sube. Pero no, si usted ya vendió, no vuelva a comprar inmediatamente, porque luego baja. Ahí estoy. Todo lo que ha ganado está perdiendo. No. Toda la acción va a estar dando vueltas. Sube. va ¿Por qué? Porque, como ve acá, acá está la demanda, acá está la oferta. La gente está comprando, la gente está vendiendo. Pero cuando una acción sube fuerte, todo el mundo va a vender. Mire, vamos a imaginarme. Yo tengo un cajón de limón. Limón ahí. Oye, el limón está subiendo a cinco soles. Está a diez soles. No lo voy a vender, pues. Por eso que a la gente que acapara productos se le llama acaparadores especuladores. ¿Por qué? Porque uy, el limón está subiendo, no lo vendas, espérate que siga subiendo. De hasta en 10 soles, no lo vendas, hay escasez, la corriente del niño no está produciendo el limón en el norte. ¿Cuánto está? 20 soles, Sale a vender. Que yo vendo todo mi cajón de limón a 20 soles. lo ¿Cuánto lo compré? A 3 soles, el kilo, 4 soles. El kilo está ahora en 20, lo vendo todo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es la oportunidad, de repente ya no va a volver el kilo de limón a 20. Eso ha sucedido. Entonces, usted lo vende, ya está. Lo compró a 5, lo vendió a 20. Pasa el tiempo y el, el precio del limón baja. Igual, las, las acciones como un limón, ¿no? la limón sube, y ya usted lo vende, ahora está bajando nuevamente, ven Porque el mercado es así. El mercado se comporta, la demanda, la oferta, y la gente que gana, ya lo vende. ahora está bajando. Entonces yo, yo ya lo vendí, ahora lo dejo, cuando baja, lo vuelvo a comprar. Ahora, pero no, no va a bajar inmediatamente. Ya, para que usted no esté ahí, porque también mucho influye la parte emocional. No estoy perdiendo, ah, estoy nervioso. Ah, tranquilo, no, tranquilo. Ya gané, no, ya lo vendí, apago y me voy a cocinar, a lavar, a planchar, a pasear, a que mis ánimos se calmen. Más tarde vengo y lo prendo. O si no, veo otra acción. No hay que enamorarse de una acción. Uno se enamora de las acciones. Uy, yo quiero en esa y sigo con eso. Y sigo con eso. Soy fiel a él y todo. No, tranquilo. Entonces ve, llegó a setenta y tantos. Este es el precio lastra y ve, ¿67? 67. Ya, entonces, uno, uno en la bolsa tiene que aprender a tomar decisiones. Ya, vendo, ya gané, vende, No, bueno, la gente no toma decisiones. No. A veces en, en casa dicen: Oye, es el, el lugar donde está el televisor, vamos a cambiarlo. Ya tenemos muchos años allí y bueno, hay que hacer un cambio. Pero no lo cambia. Pasa un año más, no lo han cambiado. Dos años. No, el televisor hay que cambiarlo. Agarra usted el televisor y cámbielo. O si usted dice, vamos a cambiarlo. Nunca lo cambia. La gente no decide. La gente demora. La bolsa te enseña. Ven, mira, ya está bajando. ¿Se dan cuenta? Llegó hasta casi 72. Ahora está en 66. Ya. Sí. O si no, venta en corto. Aprovechar que baja para ganar en la caída. O sea, usted gana cuando sube y gana cuando baja. Ya subió, véndalo. Luego hace venta en corto y baja la acción, vuelve a ganar. O sea, miren, llegó a veintitantos por ciento, ahora está en 14%. Ahora va a bajar, está bajando. De 71.93 fue el máximo. Entonces, para volver a entender esto, miren. Last try, el último precio que está transando en forma ejecutiva. Change es la cantidad de dólares que está subiendo la acción del día de ayer con respecto a este momento. Está subiendo 8 dólares por acción. Si compré 10 acciones, estoy ganando 90 dólares. Es una barbaridad de dinero. ¿Y cuántos son 10 acciones? No llega ni siquiera a 700 dólares. Y usted está ganando más del 10%. Una barbaridad de dinero. En un día, en dos días, en un día está ganando 10%. Si un banco le paga 2-3% al año, esté contento, véndalo, ya acabó. Ay, no quiero más. No sea ambicioso, no sea avaro. La gente en la bolsa se vuelve avara, ambiciosa. Ya no quiere comprar jabones para bañarse. Con agüita nomás, dice ahí. <laughs> no, así como la bolsa te da de ganar plata, también te vuelve avaro, te vuelve una persona que valoriza demasiado al dinero. Les cuento, por ejemplo, cuando yo conversaba con los inversionistas, conversaba con ellos, les decía, oye, a veces le miraba la cara. Ahora ya no los miro pues, porque por internet no se ve. Antes presencialmente venía el inversionista a la oficina, al instituto y venía pero preocupado. Oye, y ¿qué te pasa? Decía ya lo uno lo conoce a la persona. La persona viene feliz, contento, se le ve en la cara, en los ojos. Cuando viene triste, la cara está apagada, los ojos están no están alegres. Entonces uno le dice, ¿qué te pasa? Y dice, no, mira, me he peleado con mi señora. ¿Qué ha pasado? O sea, yo converso con... Mira, de que el próximo sábado nos han invitado a un matrimonio. Ah, qué bien, te vas a divertir. No, es que por eso me he peleado. No entiendo, pero si vas a ir a un matrimonio con tu esposa, te han invitado, vas a divertirte. No, nos hemos peleado. ¿Por qué? No entiendo. Es que mi esposa me ha pedido comprar un nuevo vestido para ese matrimonio y yo le he dicho no. Yo le digo, pues si está ganando plata en la bolsa, cómprale un vestido. No, es que le he dicho que no es rentable. <laughs> y comprar un vestido no es rentable. Estamos botando la plata. Mejor hay que invertir en la bolsa. ¿No? Entonces la, es, es lógico la señora ilusionada de un matrimonio con un nuevo vestido ¿no? y le dicen no, por supuesto que se va a pelear con, con la respectiva pareja. Es que ya el inversionista cada vez que va a tomar una decisión dice, mejor no compro, pues no es rentable, estoy votando el dinero, o sea, le da valor al dinero. ¿no? Entonces ya no quiere gastar, dice no, se vuelve avaro. O sea, es una. Cuando ya la gente se mete a la bolsa, a ganar dinero, todo, comienza a haber ese tipo de circunstancias, ¿no? La persona da mucho valor al dinero, se vuelve avaro, se vuelve ambicioso, ¿no? Y eso puede afectar a las personas que la rodean. ¿No? Había otro invertido, oye, profesor, présteme su boletín. O sea, cómpralo. Entonces, por, no compraba el boletín. Venía a esperar que alguien compre para, para poder ver el boletín. Y luego ya lo vi toma. O sea, no quería... O sea, la gente se vuelve con esas características, ¿no? Entonces, ya usted ganó. Si ganó, mire, ganó 3%, 4% en un día, en dos días, en una semana, esté feliz. ¿Por qué? Estoy con pero el banco me paga 5% al año y he ganado esto en una semana. Sea feliz. No, la gente quiere más. Oye, ya subió 14%, ¿quién? quiero más, quiero más. Se vuelve ambicioso, angurrienta. Sea feliz, ya ganó. Si ya ganó por hoy, durante esta mañana, apague y dedique a hacer otra actividad. Porque si no, usted se, o, o comienza a ver otra, ya no veo Donald Trump. Voy a ver a Apple, ya, y Apple ya está subiendo, ¿ven? Ya estoy ganando dos dólares por ahí. Ya gané con Donald Trump, y ahora me voy con Apple. Y también estoy ganando. Usted tiene que saber manejar sus emociones. Eso uno lo aprende y lo practica. Yo en clase le voy dando esas connotaciones y luego en la práctica es donde uno va aprendiendo cosas de uno mismo. ¿Cómo manejo mis emociones? ¿Cómo manejo mi mente? ¿Cómo manejo mi energía mental? O Pues energía mental. Su mente. Oye. Entra, entra, entra. Un momentito. No. Entra, entra, entra. No. ¿Me entiende. Usted tiene que dominar su mente. Su emoción. ¿no? Muy bien, amigos. Vamos a ver rápidamente algunas noticias. Mientras ah, ya, Seguimos acá. La, eh, subió. Entonces Donald Trump subió 7 dólares, 8 dólares. Si metió 100 acciones, 700 dólares. Si metió 1000 acciones, 7000 dólares. O sea, el que tiene plata gana más, es lógico. El porcentaje, ¿cuánto está subiendo con, re el, con respecto al día de, de ayer? El precio de en este momentito con respecto al el porcentaje. Entonces, con lo que terminó el precio ayer, en este momento ha subido 13%. Te lo compró ayer en la caída, hoy ya está ganando 13% al terminar la bolsa a las 3 de la tarde. Ahora está bajando, ya lo estoy diciendo, ya ganaron, la gente vende. Ya va a llegar un momento que va a rebotar. Entonces, usted tiene que entender la lógica del mercado para poder tomar decisiones. Ya, entonces tiene, Bit viene a ser el último precio de propuesta de compra y Ask es el último precio de venta. Volumen, ¿cuánto está pasando? ¿Cuántas acciones? ¿No? Cuando yo digo cuántas acciones se están realizando, si yo vendo mil y el otro compra mil, mil acciones se transaron. Entonces acá está el volumen de acciones que se ha transado. ¿Cuántas acciones se ha transado de Donald Trump? 10.321.000 desde las 8.30 hasta este momento que son 8.53 de la mañana. Y High viene a ser el precio máximo que ha alcanzado desde que se inició el mercado. ¿Cuánto? 71.93. Y low viene a ser el menor precio que alcanzó, 64, 63. O sea, en este momento está en el mínimo. ¿No? Usted tiene ahí el rango. ¿Cuál es el mayor precio que alcanzó y el menor precio? Entonces pues usted tiene una idea dentro de qué rango se está moviendo el precio. ¿No? ¿Me entienden? Entonces ahí está bajando, ¿ves? De 71 está bajando. Ya, por eso. Que en madruga Dios le ayuda, o sea, temprano usted entra, ya vendió y ahora espera para volverlo a comprar, pero no lo compre inmediatamente, espéralo hasta donde el precio llega a su menor nivel, lo vuelve a comprar, si subió lo vuelve a vender, ya tiene otro, es llama trading, y si vuelve a bajar o pone una orden, una orden pendiente de compra a 60 dólares. Entonces la acción todavía está en 64. Si baja a 60, lo compro. Entonces yo tengo que programar mi plataforma. ¿No? Todo eso lo enseñamos de clase. Usted tiene que es un proceso. Imagínense, amigos, miren, yo salí de la Universidad de Ingeniería el año 1984. 84. No había plataforma, computadoras, libros, no había nada. Yo mismo tenía que ir aprendiendo. Estamos en 2024 y yo sigo estudiando. Sigo estudiando porque la economía, el mundo va cambiando, las acciones van cambiando, las inversiones van cambiando. Antes no había, en el año 80, 90, no había pues. Google, Apple, ya vienen después del 2000. Entonces, hay una nueva compañía, una nueva actividad. Tengo que estudiarlo. Y sigo ahora, sigo estudiando. Pues ahora hay inteligencia artificial, monedas virtuales, blockchain, y uno tiene que seguir estudiando. Este es un campo donde uno estudia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es dinero. Estudiar te da dinero. Es el único mercado donde estudias y te da dinero. No, yo ya aprendí un cursito de una hora, dos horas. No, mentira. Que me vuelvo millonario. Mentira. Todo eso es mentira. Si usted nace millonario, sigue siendo millonario. Si usted no nace millonario, tiene que construir ahorro y volverse accionista. Y eso es como una bola de nieve: va creciendo. Va creciendo. ¿Me entienden? No es que ya hoy día aprendí un cursito y ya mañana soy mi No, es mentira. Lo que dice las redes es mentira. ¿No? Y los alumnos que estudian pueden ver de que van aprendiendo. Muy bien, amigos. Miren, entonces ya les hablé last trade, change, porcentaje change by ask, volumen, high, low. High, low. Muy bien, ¿cómo anda antes de, antes de irnos? Vamos a hacer nuestro tour bursátil. A ver. Vamos a América. Esto es América. He sido cantante también, así que. Muy bien, amigos. Ya voy a cantar la Dolce Mobile. La Dolce. Bueno, Credit Core. Bueno está trabajando, la Dina, Dina, ¿qué haces, Dina? La Dina, ¿por qué no te pones a trabajar tranquilo? Comienzas a hacer inversiones, no, ella está pensando ah, arreglarse la cara, el peinado, las uñas, ponerse roles. O sea, <laughs> está perdiendo el tiempo a nuestro Perú querido. Muy bien, amigos, miren. Credit Core ha bajado un poquito, ya saben, ya llegó a 180, ya les dije, iba a bajar, Venta en corto, Mira Aventura está bajando un poco también, la Bolsa de Lima recuperó un poquito, Cemento Pacamayo está bajando, Intercor Financia ya bajó, mire, ya, es que amigos, usted no necesita ser adivino, mire. Intercore Financial subió, alcanzó un máximo. Tiene que bajar. Ya subió, miren, todo lo que ha ganado la gente. Esto no va a subir ilimitadamente. Usted ya ganó, véndalo. Ahora vea 20 en corto y gana la caída. Gana, gana cuando sube y gana cuando baja. Cuando ya llegó al máximo, haga venta en corto. Va cayendo. No tiene que adivinar. Es como que usted sube al cerro, llega a la punta del cerrito, y luego tiene que volver a bajar y buscar el llano. Igual, ya subió, bajó. Y... No hay que ser adivino. Todo lo que va subiendo fuerte, luego baja. Vente en corto.

Brasil está bajando. Ya Pelula, este Lula da Silva está bajando. Está queriendo recuperar, pero está demorando. O sea que Brasil está, está como los partidos de fútbol. México, órale, estas son las mañanitas. Cada, cada país tiene una música característica. Está subiendo. Anglo. Acuérdense que México va a ser la nueva China del futuro. Quieren vivir, quieren viajar al extranjero, vayan a México. Todas las empresas se están trasladando a México. Están saliendo de China y están llegando a México. ¿Sí? Está subiendo. Vamos a Chile. Si vas para Chile. Trátalo bien al peruano. Miren, Chile está, no está, está abajo. Está, Quiero recuperarse, pero vamos a a mi viejo almacén, Argentina, Argentina. Cuando vayan a Argentina, en el barrio de La Boca queda un local que se llama Mi Viejo Almacén. Es un local muy antiguo donde, donde se baila el tango antiguo, el, el tango popular, no el tango ya modernizado. Mi Viejo Almacén, el barrio de La Boca, por donde está el Estadio Boca Junior. Váyanse ahí, amigos. Yo cuando me fui a estudiar al Merval de Buenos Aires, me, me fui a Mi Viejo Almacén a bailar, a bailar tango bien amigos colombia los parceros ahí está colombia también está tratando de avanzar se recuperó luego de una caída bueno las tecnológicas siguen ahí donatán se ha quedado en 65 los mercados ya pues han subido están tratando de bajar ya se vienen los estados financieros. A ver, ¿cómo andan las empresas con dividendos? Bien. ¿Cómo andan los CTF? Bien. Estos son fondos, pues, grandes. Las petroleras. Sigue las petroleras subiendo. Los bancos también. Los autos eléctricos. Tesla estaba subiendo y ya está bajando. Se ¿Te cayó Tesla. Está mixto. La inteligencia artificial está bajando un poco. Nvidia está bajando 3%. Ojo, con cuidado. Ya les dije y les vuelvo a repetir. Ya las acciones han tocado techo. Ahora viene el efecto de los estados financieros. Entonces, cuando ya una acción ha subido, no compren, amigos. A, estén mirándolo para hacer se vender. Y si compran, entren, ganen y salgan. Hagan, pero no se queden. Cuando las acciones suben, luego bajan. Bajan. No se sabe. A veces acá puede bajar hasta 8.41 de acuerdo al análisis técnico. Entonces bajan porque bueno, ha bajado mi vida 30 dólares. Entonces, cuando ya han bajado, vuelvan a comprar. Pues están bajando la inteligencia artificial. ¿Cómo andan las monedas virtuales? También está bajando. Coinbase está bajando. Está bajando un poco las monedas virtuales. Grayscale, Bitcoin Cash. Acá están los fondos que la SEC ha autorizado. ¿no? Está subiendo 10%, pero además están bajando. Entonces, amigos, ven hay para todos los gustos. Muy bien amigos, estamos terminando la hora de trading. Ya van, eh, son, ¿qué hora es ya? Ya van a ser 10 de la mañana. ¿Qué hora es a ver? No, ya son 9 y 4, ya, ya nos pasamos de hora. Muy bien amigos, son 9 de la mañana. Sigan adelante, sigan estudiando. Y, y ya vamos a lanzar, ya les voy a mostrar eh, los cursos de abril, especialmente. Vayan diciendo a su hijito, hijito, vas a vas quieres trabajar y y ganar plata. Mamá, pero tengo ocho años, siete años. Pero vas a ganar plata en un mercado donde necesitas solamente conocimiento. No, sea, no te vas a manchar la mano sino tu cerebro, tu mente, tu conocimiento. Invítenlo a verme ya en las próximas reuniones para decirle oye muchacho ponte a trabajar, deja de estar mirando el TikTok, deja de estar en el gamer, deja de estar en el video. Desde acá yo le voy a jalar la oreja, ponte a estudiar. Mentira. A ellos les tiene que gustar. De repente van a salir grandes brokers, trabajando ya en Nueva York, en, en Europa. ¿no? Esos muchachos que empiezan a los 10, 11, 12 años, de repente pueden llegar a ser millonarios. Ellos sí, porque comienzan tempranito, comienzan a estudiar, comienzan a entrar al dinero. Si les encanta, van a hacer dinero todos los días y, de, y se van a convertir en grandes brokers van a ser los nuevos tiburones de Wall Street los lobos de Wall Street tiburones de Wall Street los monstruos de, de Wall Street no, 18 años ya el tipo va a estar me entienden muy amigos sigan adelante nos vemos mañana 9, 8 y 20. Yo ando siempre 9 y 20 porque el verano bajan el horario, en invierno sube el horario. Entonces confunde. Yo estoy acostumbrado a empezar 9 y 20 ahora 8 y 20. Entonces me confundo. La mente está programada. Pero Amigos, nos vemos mañana 8 y 20 de la mañana. Vamos a ver qué pasa con las acciones. Que viva la libertad financiera. Que vivan los cursos para niños.